hay algo que ha ocurrido principal. Nos gusta ocuparnos de la actualidad fuera de España porque tenemos muchos seguidores fuera de España y especialmente en Venezuela. Y acaba de ser condenada a más de 20 años de cárcel la enfermera de Hugo Chávez, tanto ella como su marido, por parte de un tribunal de justicia de Estados Unidos. David Placer es periodista venezolano afincado en España. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Gracias, Albert. ¿Quién era ella? ¿Quién es esta mujer? Bueno, Claudia Patricia Díaz Guillén era la enfermera de Hugo Chávez, la quien lo medicaba, la que lo acompañaba, la que le decía qué pastilla tenía que tomar en sus viajes y también durante su última etapa de mandato presidencial. Es muy conocida, muy famosa por convertirse de la enfermera de Hugo Chávez a pasar a ser la tesorera de la nación, es decir, un salto estrepitoso, insólito. Y su esposo, su marido, Adrián Velásquez, fue el guardaespaldas de Hugo Chávez, así que tenían contacto directísimo con Hugo Chávez y aprovecharon esa situación, por supuesto, para generar una red de corrupción gigantesca que hoy está siendo juzgada en los Estados Unidos. Vivían en España, se escondieron aquí, ¿verdad? Vivían en España y obtuvieron, Albert, como muchos corruptos y lavadores de dinero del chavismo, la nacionalidad española. Y de hecho, ellos utilizaron ese argumento para evitar ser extraditados a los Estados Unidos. Porque, bueno, se aprovechan de ese convenio que tiene España con los países latinoamericanos, que en 2 años con residencia legal ya tienes la posibilidad rápida de obtener la nacionalidad española, y es lo que están haciendo muchos corruptos del régimen chavista, aprovechándose de esos convenios para obtener la nacionalidad española y evitar así su extradición. No lo lograron porque la Audiencia Nacional dijo que no, simplemente habían utilizado ese recurso, ese artilugio, para no ser extraditados. Ellos no hacían vida social, salían con peluca para no ser reconocidos, porque evidentemente generan un fuerte rechazo y son conocidos por la comunidad venezolana, y no querían ser vistos ni ser víctimas de escraches en la calle. Tenían mucho miedo, tienen un piso comprado muy cerca de la Audiencia Nacional. De hecho, iban a los juicios a pie, caminando. No me digas eso. Dios mío, con peluca, pisazo al lado de la Audiencia Nacional. Dice la sentencia que solo ella, más de 100 millones de dólares en sobornos pudo haber cobrado. ¿Se sabe dónde está ese dinero? Sí, en Estados Unidos tenían la mayor parte de esa cantidad. Ellos hicieron, y como muchos chavistas, se enriquecieron a través de un esquema cambiario. El chavismo prohibió la importación libre y prohibió el cambio libre de moneda, y tenían que pasar siempre por ese peaje corrupto. En un tiempo, pues precisamente fue ejercido por Claudia Patricia Díaz Guillén, por la enfermera. Entonces, cualquier empresario que quisiese cambiar bolívares, la moneda local, a dólares o a euros para importar o para hacer cualquier tipo de movimiento en Venezuela, tenía que pasar por sus manos. Allí es donde radican los sobornos, y también por este sistema perverso de control de cambio, pues se ha generado un mercado negro, que si tú tenías acceso al tipo de cambio oficial, pues era 20 veces más barato que el cambio negro, es decir, el cambio real que circulaba en la calle, con lo cual era muy fácil enriquecerse si tenías esa llave, ese acceso a Claudia Patricia Díaz Guillén. Y entonces solo los sobornos están valorados en eso, en 100 millones de dólares. Su otro socio, Alejandro Andrade, en Estados Unidos, que fue tesorero de la nación antes que ella, pues reconoció ante el gobierno de los Estados Unidos que él defraudó a la nación la cantidad, solo él, 1.000 millones, que reconocidos, 1.000 millones. Entonces, bueno, podemos decir, para darnos una dimensión del desfalco, que el presupuesto de la nación en Venezuela de este año son 11.000 millones. Solo una persona reconoce haber robado el 10%. Dios del mío, presupuesto de toda la nación. Dios mío. Oye, la última pregunta, David. ¿Han cantado ante las autoridades? ¿Han dado pistas que puedan servir a las autoridades de Estados Unidos para acabar con la dictadura de Maduro y la corrupción, o no? Bueno, eso es lo que siempre esperamos de estos casos. Quien sí lo ha hecho es su antecesor.
Alejandro Andrade y ella en juicio. Albert, por lo general estas negociaciones, aunque seguramente ya han comenzado, pues Estados Unidos, una vez sentenciados, es que luego llega a esos acuerdos de reducción de pena. Y es lo que ha sucedido, repito, en el caso de Alejandro Andrade y de muchos otros chavistas que están en libertad en Estados Unidos relacionados con tema petrolero y también con militares de la cúpula chavista, personas que han estado en la inteligencia, en el círculo de inteligencia militar, han sido condenados en Estados Unidos, luego sus penas han sido reducidas. Y también se sospecha que el propio testaferro de Nicolás Maduro, que está apresado allí y que enfrenta ahora un juicio, pues ya hay informaciones extraoficiales que apuntan a un posible acuerdo, es decir, información a cambio de reducción de pena. La pena va a ser muy severa para ellos. La fiscalía ya ha pedido más de 20 años. Hoy vamos a conocer la pena definitiva, pero casi todos, Albert, luego logran cierta rebaja en función de las pruebas y de la información que puedan aportar. Entiendo. David Placer, periodista venezolano aquí en España, gracias por tu información certera siempre. Un abrazo fuerte. Gracias, Alberto. Un saludo.